Unifón Ilimitado presenta. ¡A la Bárbara! El primer viaje que recuerdo fue para que mi mamá alcanzara a mi papá que se había ido de la casa. ¿Verdad? A veces cuando tiene una ausencia de papá, luego en las parejas está buscando un papá. Sí. ¿Te tocó? Yo creo que tal vez sí, porque cuando mi papá se va la primera vez, yo lo extrañé mucho y nunca lo voy a olvidar. Yo dije, me embaracé, estoy segura, y a los 15 días ya, y estaba como que me asusta, pero me gusta. Yo le echaba ganas. Yo, mira, yo he sido feliz con todo y mis depres. Qué curioso, ¿verdad? He sido feliz a pesar de mis depresiones. No había visto a mi hermana en el ataúd y yo agarro a mi madre, la sostengo en mi fuerza del alma y de mi cuerpo para llevar a un pedazo de mujer destrozada a ver a su hija. No manches. ¿Cómo? Y sin poder vivir tu duelo, porque dices, primero está ella, mi viejita, ¿no? Pues estoy feliz, estoy muy contento. Estamos en Los Ángeles y tenía muchas ganas de platicar con ella porque la quiero mucho, pero sobre todo la admiro mucho. Y ustedes, hace rato estaba escuchando sus canciones. ¡Qué bruto! Es que es una tras otra. Éxito, bailas, la cantas. Son tantas. Fíjense, tiene más de 30 sencillos, de los cuales ella escribió muchísimos. Muchos de todos estos sencillos ella los escribió. Mucha gente no lo sabe. Segundo, ganadora de Grammy. Nominada a muchísimos Grammys, a los Billboards. O sea, verdaderamente tiene una carrera fantástica. Pero a mí lo que me encanta es cómo le he echado ganas siempre para salir adelante. Y cómo desde chica sabía a dónde iba. Y por eso está aquí, y ahora está aquí en Los Ángeles, y yo también, o sea que estoy muy feliz. ¡Ana Bárbara! ¡Qué presentación! ¡Qué bárbara! ¿Sabes que me pongo bien nerviosa? ¿En serio? Te lo juro, o sea... ¿Cómo crees? Primero te veo y digo, ¿cómo? ¡Qué guapo! ¿Cómo? ¡No! No. ¡Qué guapo viene Jordi! ¿Cómo le han pasado? ¿Cómo le han los años mejorado? ¿No? ¿Sí estás guapo? Ay, pero también aparte, estás guapísimo. Gracias, pero aparte de eso, realmente pienso... ¿Cómo no te dan nervios? O sea, entrevistar y no sé, no regarla, ¿no te dan ansias? A, sí. a mí me dan ansias regarla, sí. Ahorita, o sea, no, siempre me da nervios. ¿Sí? Claro, sí me da nervios. O sea, dice, ¿sí? Que ahorita antes de que empezáramos, digo, es que ustedes no lo ven, pero antes de que estábamos, volteo, leo. Le echas al tequilita. Sí, le echo al tequilita, veo más o menos sobre cómo voy a empezar. Sí, no, sí. Sí, no, siempre hay nervios. Eres muy profesional. Tengo años de conocerte y realmente... Pues ahora sí que nos conocimos muchos hijos atrás, sí. Muchos hijos atrás y muchos años y muchas experiencias menos en nuestra vida y chavitos, y ahora sí. Pasaron los años y me encanta saber de ti. Ay, igual, estoy feliz de estar contigo. Gracias. De poder platicar de lo que te dije, de cómo te admiro, porque uno admira al artista. No, o sea, el artista pues lo podemos ver, ¿no? Hace rato estaba viendo cuántos millones de views tenía La Trampa y Bandido, y decía, ¿qué es esto? ¿Sabes? Estaba viendo en YouTube y decía, ¿este número es real? Y decía, wow. Gracias. Y para que la vuelvan a escuchar, porque bueno, los que la escuchan todos los días ya lo saben, pero los que dicen, ponte ahorita Ana Bárbara así en tu Spotify, en tu YouTube, no, y van a ver qué lindo que me recomiendes. Fíjate que me da mucha ilusión ver a las nuevas generaciones, a niñitos, así unas piruñitas así chiquititas cantando Te buscaré, Bandy, o Lo busqué, y la verdad me regocija el corazón. Entonces, que lo saques en la plática, pues, ¿qué te puedo decir? Me emociona porque ya creo que ya voy a terminar pasando de esas... lograr que es mi voz, mi humilde claro. voz, mi humilde aportación a la música, pues vaya pasando de generación en claro. generación. Estaría increíble. Eso es padrísimo. Increíble. Bueno, bienvenidos a todos. La vamos a pasar fantástico con Ana Bárbara. Vamos a platicar de todo. Tengo muchas ganas de platicar contigo desde hace mucho tiempo. Siempre hemos tenido buenas pláticas. Cuando las pocas veces que hemos tenido sí. oportunidad de tener tiempo, hemos platicado rico. La verdad, sí. ¿No? Te he recomendado buenas agencias para que viajes. Para que viajes. Varios de mis viajes se los debo a Ana Bárbara. Cruceros. Ahorita voy a hacer uno gracias a ti, ¿eh? ¿De Muy verdad? Bien, sí. Y me voy a divertir, cañón. Me platicas. Oigan, bueno, pues saluda a todos ustedes. Ya saben cuál Salud. Es la idea. Que se tomen una hora y media, que conozcan a una persona, a la parte humana del artista, que se tomen algo con nosotros. ¿Tú eres tequilera o no?
Poquito, sí. ¿Sí? Tantito, sí. Sí, sí. ¿Para qué te voy a decir que no? No mucho, pero sí le entro al tequilito así como para ir aflojando el cuerpo. Ah, pues pásenle dos, por favor. El cuerpo, ¿no eres, pero no la mente, caray. ¿Nunca has ido de jarra de buró? Que si en su buró se abre su botellita de vino. Ay, que esa gente la amo. Sí. La amo. Me pasó con Jacqueline Andere. Uh-huh. Qué hermosa, que en una ocasión nos visitó en la casa de Cancún. Uh-huh. Y me encantó verla como, señora, que véngase a comer. No, permíteme, primero va y se sirve su tequilita, poquito a poquito. Me dice, ay, qué divina. No, yo soy borracha. Si tomo, me voy como... Como hilo de media. Gato a bofe, como dice un amigo mío. Sí, o sea, por eso casi mejor así, poquito. Así, poquito. Sí, para controlarlo, por aquello de las emociones. Qué bueno, me da gusto. Oye, a ver, vamos a platicar muchas cosas. Lo primero que te quiero preguntar es Altagracia. Uh-huh. O sea, ¿te llamas Altagracia? ¿De dónde sale la Ana Bárbara? Pero, ¿alguien te decía Altagracia de chiquita? Sí, claro. ¿Ah, sí? Claro, era una controversia porque soy la tercera de muchos hermanos. Y realmente... ¿Cinco, no? Sí, somos cinco... Bueno, sí. ¿Cinco de la primera ronda? Sí, de la primera ronda de Mantero. Exacto. Ajá. Cuatro mujeres, dos hombres. Entonces, yo era Altagracia, pero curiosamente... Por muchos años fui la más chiquita, por eso me dicen Peque. Mi nombre que me dicen en casa es Peque. ¿Todavía chiquitita. Te siguen diciendo sí, Peque? Sí, me dicen Peque. Mucha gente conocida me dice, ayer estaba cruzando ahí en una calle en Beverly Hills y me grita una amiga, ¡Peque! Y entonces volteo, porque si me dicen quizá Ana Bárbara o Alta, claro. No sé, pero volteo y dije, ha de ser alguien muy conocido. Ajá. Gente muy cercana me dice Peque. Entonces, ¿te puedo llamar Peque? Sí, cuando quieras, amor. Te va a ir la onda y me vas a decir Ana Bárbara, pero bueno, me gusta que me digan Peque. Entonces, imagínate Altagracia y yo, chaparrita, chiquita, toda así como muy así petit. Entonces era raro mi nombre. Entonces me decían muchas veces, ¿cómo te puedes llamar Altagracia si ni eres alta? Y casi me decían, y sin gracia. ¡Ay, no! ¡Qué gana! Un poquito traumático. Sí, poquito traumático. ¿Estás de acuerdo? O sea, claro. Que te vean alta y sin gracia. Digo, no chaparra y sin gracia. Era como... Entonces yo le decía a mi mamá, ¿por qué me pusieron Altagracia? Hijita, pues por tu papá, que su mamá, o sea, mi abuelita por parte de mi mamá de mi papá se llamaba Altagracia. Uh-huh. Y ya sabes, por herencia, por preservar el nombre. Pero por muchos años yo renegaba de mi nombre, te soy honesta. Y después, ya cuando de repente, así como las películas de La Cenicienta, me puse alta, y no sé si tan graciosa, pero por lo menos yo me sentía con gracia. Dije, bueno, pues ya dignifico el nombre. Y más por un regañadón que me puso mi papá, porque mi papá, ¿cómo no? ¿Cómo es el nombre de mi mamá? Y entonces como que fue un poco... Y luego ya cuando analizas el nombre, me empezó a gustar. Me sentí ya Altagracia. Ajá. Luego, ya grande, voy a la República Dominicana, donde me quieren y yo los quiero tanto. Y es el nombre de una virgen, la virgen más querida. Bueno, es una virgen que todos conocemos, pero allá es la virgen que veneran. Entonces yo dije, bueno... Qué bonito llamarme Altagracia. Ahora soy feliz siendo Altagracia. Pasados los años. Y dijiste, ¿y si soy virgen también, no? Bueno, ya no llegué tan, digamos, que digas qué bruta. Ya qué no virgen, tan. Qué virginal, ¿verdad? Que digas qué bruta. Pero bueno, vas a ver, ¿eh? Oye, ¿y te dice alguien de Altagracia hoy en día? Fíjate que luego cuando se enoja... No se enoja. Cuando me habla fuerte alguna de mis hermanas y me dice... Una, Kelly, me dice... Hay Altagracia, entonces sí, pero poca gente me dice Altagracia. Bueno, sí, el psicólogo, el psiquiatra sí me dice Altagracia. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y será porque dijo así como de, yo quiero decirte tu nombre original para no tocar a Ana Bárbara, la artista? Yo supongo que sí, ¿no? ¿Está porque interesante llega, eso? Sí, llego y nunca me ha dicho Ana Bárbara, no, y eso que sabe que soy Ana Bárbara. De hecho, me ha pedido cosas como de artista o alguna sugerencia, alguna cuestión. Pero me dice Altagracia. Qué padre, qué interesante. Oye, entonces, bueno, cinco hermanos, o sea, en total eran seis. ¿Cómo era vivir con seis, con cinco hermanos? Cuatro, somos cuatro mujeres y dos hombres de la familia de mi mamá. Ajá. ¿Y era complicado? ¿Era padre? ¿A qué jugaban? Padrísimo. Yo tuve una infancia entre bonita y cosas fuertes. Que chocaban mucho porque la parte bonita, la parte de las navidades, de hecho ahorita que volvieron los Bukis,
a Concert Show. Que tú les abriste, ¿no? Tú hacías... No, de chiquilla, sí, claro. A los el último show de los Bookies, que fue en Guadalajara, si mal no recuerdo, ajá, yo canté. Yo empezaba mi carrera. Okay. Y ahora, pues, y son parte de mi vida. Entonces, cuando vuelve, cuando todo esto de los Bookies, me voy a la infancia y todos los recuerdos con mis hermanos, y son muy bonitos, mucha nostalgia, lágrima, todo. Y eso que han ido a verlos. Ahora que vaya, seguramente voy a caer así como... rendida. Sí. ¿Salían de vacaciones? ¿Eran de irse de vacaciones? Poquito. ¿A dónde iban? Poquito, porque le iba tan bien a mi papá, le iba ahí más o menos. Pues de muy chiquitos, el primer viaje que recuerdo fue para que mi mamá alcanzara a mi papá, que se había ido de la casa. ¡Perdón! Primer viaje que recuerdo, qué horror. Bueno, yo ¿sabes cuáles son mis recuerdos? ¿Cuál? De mis papás enojados, divorciándose, y la primera vez que recuerdo así de un buen viaje fue que íbamos a ir a Estados Unidos y nos vimos en el pasaporte, porque tienen que ir el papá y la mamá. Ajá. Y yo fui de, ay, gracias a Dios que tenía que firmar mi papá para que volverlo a ver. Ajá. Y ahí se reconciliaron, pero mis papás iban y regresaban horrible. Ah, pero se reconciliaron. Ah, sí, pero bueno, para después volverse a pelear 30 veces después, la neta. O sea, sí fue como muy complicado. Pues es que sí, es la vida, ¿no? Uh-huh. Y entonces mi mamá se va con sus 5 hijos a buscar, uh-huh, a mi papá, y recuerdo ese viaje en el camión, que es como cuando estás chiquita, crees que son vacaciones. ¡Ay, cosa! La quiero abrazar a esa niña, ¿no? Claro, a esa Navarra, a esa chiquita. Bebé, a esa peque, a la, sí, peque de la peque. Imagínate que vas en el camión y todo. Pero sí, recuerdo un dejo de mi madre llorando. Entonces, realmente... ¿A dónde era el viaje? Estábamos en San Luis Potosí y mi papá se fue a Veracruz. Ok, y ahí van todos a Veracruz. Ahí vamos en el todos autobús. En el autobús. Pero además de esos polleros que... Ajá. Que tienes que transbordar. Me acuerdo que mi mamá iba con sus niñitas todas y un bebé recién nacido. Íbamos en busca de... buscando a Nemo. A Don Antero, más bien, ¿no? A Don Antero. Oye, ahorita que me dices, pienso en los 6 hermanos y pienso en tus 3 hijos. No sé cuántos hijos tengan tus hermanas. Y tus, pero salieron fértiles, ¿no? Al tantito, sí. ¿Tú eras de las que te embarazabas con la mirada? Tantito, ¿no? Sí. ¡No! Tan poquito, ¿en serio? Sí, claro. O sea, pues, no estás viendo tanto. Y además, con la mirada y también con el amor, ¿no? Claro. Porque tengo hijos de amor. Claro. Que amo mucho, aunque no los parí, pero sí, fértil la muchacha, para eso de los chamacos. Fíjate que hay mujeres, no sé si sea tu caso, pero hay mujeres que dentro de su periodo saben qué día están fértiles. Uh-huh. ¿A ti te pasa eso o no? O sea, que dices, no. hoy sé que podría embarazarme. Fíjate que no, pero sí sé el momento que me embaracé de uno de mis 3 hijos. ¿Cómo sí crees? Pues sentí el truc. Sí. ¿Cómo se siente el truc? Truc, una ahí cosa ahí, sentí una cosa dentro así. Y nunca lo voy a olvidar, yo dije, me embaracé. Estoy segura. Y a los 15 días ya, y estaba como que me asusta, pero me gusta. Porque es como que sí quería, pero todavía quería que pasara como un año para, ajá, que eso sucediera. O dos. O tres. O tres, o quién sabe, pero como que dije, ay, caray. Me embaracé. Lo sentí. Me acuerdo como si fuera ahorita. Dije, ah, llegó el Espíritu Santo. Los otros dos sabía que también podría ser, pero no sentí el clic. La cosa esa de sentir el track, sentí aquí. Uh-huh. Qué cosa, ¿verdad? Qué cañón. Tan hermosa. Bueno, y entonces estaban de chiquitos, ¿te acuerdas de ese viaje a Veracruz, tal? Me iba a decir, ¿a qué jugaban cuando eran chiquitos? Todos, o sea, yo me imagino como una banda. Cuando yo veo la película de Más Barato por Docena, pues ustedes eran media docena. Ah, sí. Imagínate, entonces, pobre mi madre santa, te amo, mamita. Si ves esta entrevista, sabes que siempre pienso en ti, en lo guerrera que eres, porque salir adelante. Ella siempre me dice, hijita, aunque te cueste trabajo, hijita, pero tú tienes ayuda, tienes un trabajo, una carrera, pero yo, que tu padre me abandonó, dices, ay, caray, ¿no? Es verdad, es fuerte cuando una mujer está sola con 5 hijos, claro, en este caso. Es muy difícil, es para aplaudirles, sí, de pie y brindar por... Sí, vamos a brindar por tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Guerrera Lourdes, mamita, te amo. ¿Y cómo le dices? Se me hace ¿mamita? Un nudo aquí en la garganta, mami. Se llama Lourdes. Lulú, te mando muchos besos, se llama igual que mi mamá. Pues bueno, por la señora por Lourdes eso, que y está por contigo mi mami, y por mi Lulú que está allá arriba. Ay, las dos, ¿no? Lourdes. Que mi mamá siempre decía arriba y adelante. Mira, a ti te queda. Su frase era arriba y adelante y esa te queda re bien a ti. Arriba y adelante. Arriba y adelante. Luluces. Por las Luluces. Uh-huh. Oye, y cuéntame,
Estabas tú muy chiquita. Madre, ya no lo acabamos y todavía dije, llevamos un segmento. Y tú ya estabas de, no, póngale no, poquito, no, no, póngale, sí, póngale poquito. Póngale más poquito. Ay, qué oye, chale. ¿Y en qué momento se va tu papá? ¿Cuántos años tenías tú? ¿La primera vez? La primera vez. O bueno, la definitiva. La definitiva que es cuando ya dices, ah, caray. No, es que la que más me pegó fue cuando estaba chiquita. Ah, cuéntame. La más grande me dolió, pero de eso de que del dejo que tienes de conciencia, ya te dice que quizás sea lo mejor aunque no estés feliz, ¿me entiendes? Uh-huh. Yo lo que más recuerdo es cuando mi papá, mi mamá no puede creer que me acuerdo. Yo tenía creo que 4 años. Uh-huh. Máximo, 4, 5, 6, 7. Mi hermana, yo creo que tenía 4 años. O sea, ¿cómo dices? ¿Cómo una niña se acuerda de algo así? Yo me acuerdo mi mamá y mi papá jaloneándose así. No, mi mamá diciéndole, no te vayas, hijito. Y yo, ay, ¿a dónde va mi mamá? Me acuerdo, y mis hermanos. Y todo un jaloneo muy fuerte, muy cañón. Y y un tío abuelo, ahí con mi papá, haciendo como que se acompañaba a mi papá. Y mi mamá dice, es que ¿cómo te acuerdas? Pero en mi mente quizá ya no haya sido así, pero yo me acuerdo que la luz del sol daba la camioneta, sí, y a todos nosotros muy iluminados por el sol y el jaloneo. Qué triste, ¿no? Sí. Cañón. Te va mi papá y mi mamá, hasta donde yo recuerdo, mi hermano entero, que lo amo, te amo, pedazo de mi alma. Ay, eres bien cariñosa, ¿no? Pues los amo, son mi vida. ¿Y así eres también con tus parejas? Sí. Ay, qué sí, rico. Sí, sí, soy. Qué rico una mujer que es así, cariñosa. Sí. Yo soy, tengo como que la hormona todo lo que da. No se nota, será. Y mi hermano, mi mamá se queda con cuatro niñas y un bebé de meses. Y luego ya es cuando lo seguimos a Veracruz. Ajá. Ok. Pero, ¿y tú veías a tu papá una vez que se separan? O sea, ¿estaba presente o no? No, mi mamá lo siguió a Veracruz y mis recuerdos son fuertes. Lo encontramos, así que, y lo busqué hasta, ¿verdad? De la cama. Ay, cabrón, ¿verdad? Como ahorita que habrá. Es que previo a esta charla, estábamos hablando muy sinceramente que las cosas en la vida pues nos marcan y son parte de nuestra historia ya, claro, para siempre. O sea, nada de que, ay, me despegué de mi infancia. No, te sigue acompañando, claro, hasta para mis canciones, la verdad. Entonces, encontramos a mi papá. ¿En Veracruz? En Veracruz. Él jugaba carreras de caballos y estaba cuidando un caballo en esa época. Y mi mamá ya lo alcanzó y ahí vivimos vivimos juntos con él, pero muy, muy, de una manera muy triste. Uh-huh. O sea, vivíamos muy humildes, pero como de ayuda con una familia. No, es que esto ya es psicología, tú, esto uh-huh, para superar todos estos traumas con aquí en tu show. Fue muy fuerte mi vida de chiquita porque fue con muchos contrastes. Un papá que se iba y luego no estaba, y mi mamá, siempre a mi mamá sí la recuerdo siempre trabajando, tejiendo, vendiendo cosas americanas para sacar a sus hijos. ¿Iba a Estados Unidos a comprar cosas? Sí. Ok. Y luego ya yo ya más grandecita quise aprender del negocio. Ajá. Te voy a contar esa historia porque está bien bonita. Entonces yo veía que mi mamá vendía y mi hermana Kelly, que es perrísima para eso de la venta, de la vendimia. Uh-huh. Y bueno, entonces yo decía, no, yo también quiero ganar mi propio dinero. Entonces le decía a mi mamá, tráeme pinturitas y cositas. Pues yo las vendía en la escuela. No sabes qué bien me fue vendiéndolas. ¿Ah, sí? Pero para cobrarles nunca les pude cobrar. No, no, no sabes, era la más bruta. También llevaba gorditas de huevo, llevaba gorditas de frijoles con queso para aprender de mi mamá, que era buena para la venta. Yo era un animal para vender. O sea, eras buena para colocarlas. Todo. Se tragaban todas las gorditas mis compañeras. Y por cierto, si me están viendo, no se hagan. Entonces, todavía me deben, A la hora del lunch en la academia, de la Miss Chepa, en Río Verde. ¿Eso era Veracruz? A ver si... No, esto ya era de San Luis. Nos regresamos a Río... ¿De Veracruz? Nos regresamos a Río Verde después de algunos años. Pero tengo muchos recuerdos de Veracruz, de mucha gente hermosa que ayudó a mi madre y también a mi papá. Pero yo quise hacerme así perra para los negocios. Nunca fui perra para eso. No, ahorita se me estoy desapendejando, pero no...
no fui tan... O sea, mi mamá es la que es buena para eso. Okay. Y luego eso te pasó alguna vez, por ejemplo, ya en tu carrera, cuando ya eras muy famosa, así de que de repente es como, oye, no nos han pagado tal palenque, oye, tal, o ya tu manager, no tenías a decir, alguien. No voy a decir qué manager, pero hay un manager que amo con toda mi vida y que de repente pues me quedó a deber algunas fechas, pero era tan hermoso y lo amé tanto que yo decía, bueno, o sea, quiero volver a trabajar con él. Y mi hermana, que en esa época me manejaba, me dice, oye, pero te debe dinero. Sí, este güey te nos roba. Nos debe, nos, sí, o sea, no, no nos pagó completo, no sé qué. Ya no hay que ir con él. Digo, es que no me importa, es que disfruto tanto. Con... Fíjate, yo soy hija de la mala vida, pero ya también eso estoy aprendiendo a diferenciarlo. Ahorita a los 50, manito, me tardé. Claro. Ya estoy como tú que dices que ahora sí ya vamos a aprender a vivir, ya cuando nos vamos a morir, brutos. Ay, no, vamos a vivir mucho tiempo bueno, más. Bueno, vamos a vivir mucho tiempo sí, más. Sí, porque vivamos muchísimo pero, tiempo. Pero ¿sabes qué? Hubiera estado chido. Sí, hermana, esta señorita que ya... Yo a veces quiero haber sido, a aprender más, a manejar tantas cosas. Te voy a decir una cosa bien padre que acabo de aprender de ti. A ver. Dijiste algo bien lindo ahorita. A ver. Dijiste... Este manager sí me quedaba de ver una lana, tal, tal, pero había tantas cosas tan lindas que decidí que hubiera regresado con él. Ya tu hermana fue la que te ayudó y te dijo, finalmente no. Sí. Pero ahorita como que noté, dije, pues mira, Ana Bárbara es una mujer, o Altagracia es una mujer, o la Peque es una mujer que se entrega, que le gusta vivir, nice. ¿No? Y conociendo un poco de la historia de tu vida, me imagino que en algunas ocasiones quizás no has recibido exactamente lo mismo, sin embargo, como que fuiste muy entregada y viviste muy... Es que esto me gusta, aunque a veces no todo pueda ser perfecto, esto me gusta. Y a veces hay mucha gente que dice, no, es que hay que decir esto, no, esto tal, no, el deber ser. Y a veces yo que he sido muy el deber ser, te puedo decir que me hubiera gustado romper más reglas hasta el día de hoy. ¿Tú eres muy cuadrado? Sí, hasta el día de hoy. Y yo creo que tú quizás has roto más, decir, bueno, pues quizás no es lo mejor en esto, pero amo tal cosa. Y eso me hace sentir que eres una persona que vive con intensidad. Sí, sí, sí. Y yo te puedo decir que habemos personas que hemos sido muy limitados. Y a veces, güey, ya pasaron 50 años, rompe más reglas, vive un poco más. Sí. Entonces, digo, el ideal es tener un balance, ¿no? El ideal es no haberme ido así, como dices, como hilo de media, ni en el amor, ni en la carrera, o sea, todo con más límites, porque con más balance, porque es difícil dar unas entrevistas cuando tienes hijos de 20 años y sabes que la va a ver. Claro. Sabes que la va a ver y que dices... Pero pues es lo que es, ¿no? Tal vez a mi hijo le tenga que decir un día, ¿sabes? Que si yo me fui enajenada y obsesiva a la carrera y quizá debía haber sido más medida, pero sin embargo el resultado de eso es lo que soy ahora. Entonces me va a decir, entonces déjame irme a romper el hocico con mil cosas que quiero hacer, ¿no? Porque cuando digo, ¡ay, te encargo! Sí, sí, sí. Te empieza a decir, pues es que tú viviste eso y tú... Sí, pero... Sí, lo viví. Claro. Ni pex, o sea... Ni modo, y a él le tocará a todos mis hijos vivir algunas cosas intensas y donde quizá deberán meter el freno, y si no lo meten yo los abrazaré y los protegeré, y cuando vengan de regreso chillando como yo cuando me rompí el hocico, como tú cuando te rompiste. Pues es que al final lo que hacemos es lo que nos hace ser quienes somos, o sea, te tienes que romper la cara para poder aprender, y a veces cuando nos protegen tanto pues no aprendes igual. ¿Cómo empezaste al rollo de la cantada? O sea, ¿desde muy chiquita sabías que querías cantar? Desde los 4, en esa época que mi papá se fue, me acuerdo perfecto que yo me desahogo. Oye, yo siempre me he desahogado cantando toda mi vida. Me acuerdo que a esa edad me llegaban, estaba, no sé, bueno, veíamos mucho películas tanto de Pedro Infante, veíamos yo... Y yo me sentía así Pepe el Toro, o sea, el niño de Pepe el Toro, que ya sabes, ¿no? Entonces, desde esa época cantaba la tucita. Te lo juro, ¿quién no se sintió la tucita? Y y era la tucita también. Desde esa época estoy cantando. Desde esa época yo sabía que mi carrera y mi vida iba a ser cantar, porque yo me acuerdo cantando allá en los corrales de la casa de allá de Río Verde. Me acuerdo... En bañándome, me acuerdo, siempre estaba intenciando así, pero además no pensaba en te buscaré, Andy. No, yo pensaba en y agarraste por tu cuenta, o sea, en la intensidad. Eso era muy raro porque era muy... Muy chiquita. Una cosita así, cantando canciones de dolor de Pedro Infante. Yo creo que yo estaba era un cuerpo de niña con alma vieja. Okay. O sea, ahora que lo veo, lo bueno es que ahora ya estoy más vieja. Entonces ya mi alma ya me quiero.
no, ya me queda mi alma, güey. Estoy, debo de estar feliz, salud por eso. Salud, ya mi alma le queda a mi cuerpo, antes le quedaba chica. ¡Guau! Wow, claro, ¡qué frase tan te lo juro por Dios! Es que no es posible. Yo me acuerdo cantando, tú y las nubes me traen muy loca. O me acuerdo cantando, ya el cielo de la tarde se está nublando, y todo el horizonte, tarara. Falsetes y todo, pero un moco de 5 años, cállate, pendeja, ¿no? O sea, no iba con esa, no iba. Entonces, sí, con esa niña, era, con no, ese. Con razón, fíjate que ahora que recuerdo, ahora ya es mi amigo, el maestro Magallanes. Ajá. ¿Sabes quién es maestro? Yo sí, ya, que le hizo... Ya se lo dije a él. Ajá. Le hizo todo, muchos conciertos de Bellas Artes a Juan Gabriel. A Juan Gabriel, ajá. Mm. Que fue el primero que te dijo, ay, te falta esto, tal. ¿Qué te dijo? Ese fue, ¿qué te dijo? Ese fue el que me dijo, lo amo, maestro, y esto lo va a ver usted. Me dijo, mija, pues cantas muy bonito, pero te hace falta sentir las canciones, vivirlas. Entonces, ya más grandecita, ya después de como 2 divorcios, o antes llevaba, llegué y le dije, maestro, ya se le hace suficiente mi pinche vivencia, mis tragedias, mis broncas de la vida, ¿no? Ya nos reímos, pero sí, o sea, imagínate, llegué a hacer un casting con él a los, ¿qué me llevó mi papá? A los 18 años, 19, yo creo. Ajá. Una niña, además, mentalmente muy niña. Entonces, pues, que Paloma Negra, que creen, les da risa, ¿no? Claro. Pero ahorita chingate. Paloma Negra. Ah, sí, perfecto, ¿no? Paloma Negra, no, hombre, cállate. Oye, y entraste primero a un concurso, ¿no? Entraste a Juguemos a Cantar. Mi amor, yo entré a todos los concursos. Juguemos a Cantar de ahí de San Luis Potosí, no pasó nada. Luego entré a... Bueno, quedaste en el disco. ¿Eh? ¿Quedaste en el disco? No, de Juguemos a Cantar, no. ¿No? No, mi amor. ¿De Valores Juveniles? De Valores, sí, en el disco. Ah, ya lo leíste. Sí. Te amo, que hiciste tu tarea. Sí. Quedé en el disco No, tengo el disco. Lo escuché ayer. ¡Qué mentiroso! ¿Existirá el disco? Oigan, si alguien tiene el disco, estaría que me dejen saber. Estaría buenísimo, ¿verdad? Ay, sí, escríbanos en los comments, por favor, si alguien tiene el disco, si hay algo para lindísimo. Amarte. Na, 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 na. Me acuerdo. Na, 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 para amarte. Ay, tan ridícula, con el pelo todo postizo. Ay, no, qué horrible. No quiero ni me vayas a poner ese video. No, horrible, horrible, horrible. Qué fea estaba. Pero mira, eso es mi pasado y también no hay que renegar. Ah, no, pues gracias a eso estás aquí. Sí. Pero veo que además eres, siempre, me imagino que siempre has sido una mujer muy guapa y que te gustaba la moda y las cestas y las extensiones. ¿Tus 15 años cómo fueron? Ay, horribles. No me digas. Horribles, sí. La verdad, no, yo soñaba con mi vestido de novia. Duré como 3 años con mi vestido de novia, que lo encontré en una revista. De novia, bueno, de quinceañera. De quinceañera, pero lo vi en una en un libro de en una revista de novias. Estaba el vestido como de las que acompañan a la novia. Uh-huh. Era rosa precioso con unos moños muy tipo Cenicienta. Ajá. Lo guardé 3 años en mis libros. Y y a la hora de la hora le dije a mi papá, oye, ¿me vas a hacer una fiesta? No, pues no, que no hay dinero, no hay nada. Entonces me acuerdo que me vestí tan ridícula ese día, como con una falda de... Ay, no, mi mamita me hizo el vestido, te amo, mamá, pero me sentía ridícula, es la verdad. O sea, me sentía como que yo soñaba mi vestido. Sí, que ya habías tenido 3 años ya. Ahí viéndolo. Entonces me puse un vestido con un saco y yo ahora veo a una señora, o sea, una secretaria así como que... Pero yo le echaba ganas. Yo, mira, yo he sido feliz con todo y mis depres. Mm-hmm. Qué curioso, ¿verdad? He sido feliz a pesar de mis depresiones. ¿Eres muy depresiva? He tenido mis depresiones. Muy depresiva no, porque creo que soy una luchadora incansable de las cuestiones mentales y emociones de las que eres preso. Siempre he trabajado para salir de ellas. Pero si ya lo ves en contexto, dices, güey, no tuvo sus 15 años. Su papá se fue cuando estaba chiquita. Son como muchas cosas. Sí. Pero olvídate de los 15 años. Muchas cosas que vives que son muy tristes y que, a pesar de eso, aguerrida. Oye, no, perra, perrísima. Oye, a ver, esta es una pregunta fuerte, pero a veces cuando una mujer o un hombre, pero especialmente una mujer, tiene una ausencia de papá, luego en las parejas está buscando un papá. Sí. ¿Te tocó? Yo creo que tal vez sí, porque cuando mi papá se va la primera vez, yo... lo extrañé mucho.
mucho. Se fue y me rompió en mil pedazos. Entonces es difícil. Ay, perdón. Ay, no, no, esto era de felicidad, no de llorar. No te rompes cuando tu papá te abandona. No, si te rompe. Claro, por supuesto, y te marca, ¿no? Todo, siempre. ¿Y aprendiste después con las parejas a no estar buscando esa seguridad que un papá da? Aprendí que todos abandonan a chinga. A la chingada. Eso aprendí, que todos abandonan. Aprendí que todos abandonan, ¿no? Aprendí muchas cosas de ellos que también abandonan. O sea, una persona que no está sana abandona. Uh-huh. Bueno, pero tu pareja ahorita está muy... Está... Por eso, sí. No, no, no. Ahorita me abandona este y me voy con él. Y se va, lo alcanzo. A Veracruz, ahí se voy, ¿no? Ahí te va, donde sea, me lo alcanzo. No, mira, es muy difícil. Son temas espinosos y difíciles. Cuando mi papá se va, claro, tú buscas en la pareja, en el mundo... debajo de la cama. O sea, esa canción trae todo ese contexto. Lo busqué, encierra todo eso, engloba eso, ese buscar en una pareja pedazos de tu alma, pedazos de tu padre, pedazos de abandono, de todo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Por eso luego cuando me dicen, oye, ¿a quién escribiste la canción de Lo Busqué? Pues a la vida, al dolor, a la pérdida, ¿no? Claro. Puede ser de muchas cosas, pero definitivamente cuando tu papá te abandona es difícil. Claro. Sostenerlo, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Que me despinté toda? Pues, no, no, te ves perfecta. Ay, quiero decirles a todos que Ana Bárbara ha estado pendientísima de cómo se ve desde no, el segundo pues uno. Porque mira, el público, tu público, no, claro, merece todo nuestro respeto. No, pero te voy a decir por qué. No solo por el respeto, porque eres una mujer que te gusta verte guapa. ¿Siempre fuiste tan guapa? Ay, Porque, te voy a decir, lo decía yo, como decía, hace rato antes de que empezáramos la entrevista, decía, es que si el pelo, si no, le digo, es que una mujer que es tan guapa, ya si tiene un pelito de un lado o tal, los hombres no, y las hermoso. Mujeres, yo te puedo asegurar que hay miles de mujeres diciendo, qué bruto, está guapísima. Y fíjate que yo creo que el tener un poquito de vanidad es parte incluso que te motiva, claro, a todo. Yo no soy de las que piensa, ay, esa persona se operó porque se quiere ver bien. Qué bueno que ojalá y no te pierdas, como dices tú desde un principio, que todo sea balance, ¿no? No es fácil tener un balance. Pero sí me gusta, si estoy aquí con tu público y tu gente, además eres tan querido en México y todo, que digo, bueno, que me vean bonita, que no me vean. Ahorita ya que me descompuse, ya me dio vergüenza, pero ya hombre, me compuse otra vez. Ya me compuse otra vez. No, pero además fuiste Miss San Luis Potosí, luego te fuiste a Miss México, fuiste rostro el Heraldo. ¿Te acuerdas? Sí, verdaderamente siempre ha sido una mujer pues muy guapa, pero yo también coincido contigo. Creo que lo más lindo que tienes es tu forma de ser. O sea, es tu forma de ser, tu seguridad, tu buena vibra. Eso es lo que realmente hace a una persona atractiva. Seguramente. Si no, yo jamás hubiera tenido pareja. No, vamos, salud vamos. Por eso. Ay, tú eres un hermoso y guapo, mi amor. No, calla. Oigan, vamos a un refil. Vayan a un refil. Si les está gustando, por favor, denle like y suscríbanse al canal. Nos encanta que se suscriban al canal. Y venimos de volada para seguir. Vayan rápido, vayan a hacer el baño y regresen. Qué lindo. Oigan, con eso de la Navidad, todos andamos allá a las carreras, ¿están de acuerdo? Y cuando menos te das cuenta, ¡zas! Ya se te acabó el saldo, ya no tienes tiempo de recargar. Estás así como de ¡ay! ¿Por qué? Dejé muchas cosas pendientes. Pero con un iPhone ilimitado, no andes presuroso, porque con solo, fíjense, 100 pesos, con solo 100 pesos, obtienes servicio ilimitado. ¿Qué? Llamadas, mensajes, megas y redes sociales ilimitadas para que te la pases duro. Así es que dale, dale, dale con tu celular sin que se te acabe tu saldo. Si quieres ser el que se rifa los villancicos en la posada de la familia o en la cena con los amigos, bueno, pues ya lo sabes, un iPhone ilimitado te echa la mano. Entre más recargues, obviamente tienes más días de servicio ilimitado, o sea que está padrísimo. Así que dale saldo a tu celular y no pierdas el tino con tus contactos, tus ligues y todas las fiestas que se avecinan, porque ya vienen con todo, ¿eh? Ahora sí que de esta temporada vienen todas las fiestas. Va a estar muy chido. Así es que haz tu recarga con Unifón ilimitado y disfruta la Navidad ilimitada. Conoce todas las recargas ilimitadas desde 15 pesos. ¿En dónde? En www.unifón.com.mx. Ahí estuvo. Vámonos. Martín Fabián es tu primer esposo. Sí, pues. ¿Te casas y están poquito tiempo juntos? Poquito. ¿Cuánto?
Poquito. Okay. Poquito. ¿Por qué tan poquito? Pues porque estaba... ¿Muy chicos? Yo muy joven, creo. ¿Cuántos años tendrías? 22, creo. Ah, estabas chiquitita. Sí. Eras una peque. La peque de aquí, de acá y de... Ok. Sí. ¿Y ahí no tuvieron hijos? No, no, no. ¿Vuelves a hablar con él o no? En la vida, los caminos de la vida, poquito, pues te lo encuentras, está en el medio y claro que de repente sí nos tocó coincidir. Oye, y después con Edgar Gallardo de León, ahí sí tienes a tu primer hijo. Ah, claro, mi flaco Emiliano, claro. Ajá. Uh-huh. Es este... pedazo de mi alma. ¿Cómo se sintió ser mamá por primera vez? Ay, pues increíble. Muy loco, muy padre, en medio de muchas emociones, miedos, canciones, porque cuando estás en digamos que encumbrada en algo que soñabas, que es el tener el cariño del público, canciones sonando en la radio, mi sueño tanto tiempo, pues tienes los sentimientos encontrados de que dices, ay, ojalá. Luego el mito de que cuando eres mujer y tienes hijos ya no te va a ir bien. Entonces era como, ahora sí que me asusta, pero me gusta. Veía mi pedazo de mi alma y decía, qué cosa tan más hermosa, qué compromiso. Sí me asustaba, pero me encantaba la maternidad. Tú sabes que a mí me encantan los hijos. Ahí había salido ya La Trampa, el sencillo de La Trampa. Ya, claro, La Trampa. O sea, es muy famosa. Del 95 es La Trampa. ¿Y Emiliano nació en el 2000. Ok, ajá. 5 años después. Sí, ¿cómo le hiciste para tener un bebé y tener tanto éxito? ¿Te lo llevabas a las giras? Sí, sí, sí. Emiliano andaba conmigo lo mismo aquí en México. Bueno, aquí en México no estamos en México. Pero lo mismo acá en Estados Unidos. Acá me lo traía, Nueva York, Los Ángeles. Si tocaba ir a Puerto Rico, a República Dominicana, países así lejanos como... Me acuerdo que me lo llevé con la nana a Perú. Estuvimos una temporada por allá y luego... No sé, Costa Rica, muchos países. Puerto ¿Y iba Rica, muy no chiquito? Sé. O sea, ¿te tocó todavía, por bebé ejemplo? Bebé y asmático, o sea, no cañón. Y mi mamá y mi hermana me decían, no te lo lleves. Mi hermana, en paz descanse, Marisa, me decía, es que lo mejor es que un bebé no te lo lleves porque no sé qué. Y además, él me decía, yo quiero estar conmigo, quiero que mi hijo esté conmigo. No, para mí, la sensación de que me voy a trabajar todo el día, ¿verdad? Pero él está en el hotel, tranquilo, con la nana, con mamá, en un momento dado, o a veces me lo puedo llevar a la promoción, pero llego y estoy con él, era otra sensación, a decir, no voy a dormir 15 días en la casa y no lo voy a ver y no va a reconocer a su mamá. Me daba pánico, pánico el que un día llegara y me dijera, ay, mamá, quiero estar con... ¿Sí, quién es? Con ¿no? la nana, o sea, claro. o con mi abuelita. No, no, no. Entonces me lo llevaba. Mamá full. O sea, pues sí, me encantaba la idea. Número uno, me gustaba darle pecho. O sea, mis hijos son de pecho y para empezar, pues te lo tienes fórmula, que llevar. Por Emiliano sí le tuve que dar antes, pero a Chema y a Jero, 7 meses. O sea, pegados al área. A la bubi. A la bubi. Oye, la cuando te separas sí. de Edgar, uh-huh. y es la primera vez que tienes que tienes un hijo, uh-huh. y te separas de Edgar, ¿no sentiste como chíncara? O sea, lo que yo okay. quería era tener una familia con mi papá y con mi mamá. Sí. Al final no se pudo. ¿Y hoy mi hijo tampoco va a tener al papá aquí o no te preocupó? Horribles culpas, me regreso, no me regreso, que me busque, lo busco, ¿qué hago? Horrible, pues, ¿qué te cuento? ¿Qué sí. me cuentas a mí? ¿Qué es esa historia? ¿No? Ahora sí que esa canción siempre queda. Nada nuevo, nada nuevo. El dolor... La tensión, el estrés de que no sabes ni qué hacer, ni qué es lo mejor, si te vas o te quedas. Oye, y por otro lado, ya estaba súper famosa. O sea, en un principio hiciste mucha carrera, le abriste a los Bukis, a los Tigres del Norte, o sea, mucha sí, gente. Bronco. A Bronco. Y luego de repente ya eras tú Ana Bárbara, ¿no? O sea, ya era Ana Bárbara, la de La Trampa y El Bandido, y Te Busqué, y brum, 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 y Grammys, y nominaciones, y tal.
¿cómo se lleva? ¿Cómo llevabas esto al mismo tiempo? O sea, por un lado, un dolor muy fuerte de pareja que yo te entiendo porque me identifico mucho contigo. Uh-huh. O sea, es como siempre quisimos una familia, sí, que no tuvimos. Sí. Y de repente, pues las cosas no salen como uno quiere. Era difícil llevar tanta fama y tanto éxito, por un lado, como mucha luz, y de repente sentir sombra al otro lado, ¿o no necesariamente? No, sí, sí, es muy difícil. Y yo te puedo decir que yo creo que vivía una tristeza guardada ahí, porque es una cosa como de culpa, de que dices, ay, ¿cómo no le pude dar a este chiquillo una familia? ¿Cómo no pude darle así como la estabilidad de un papá? ¿Por qué soy rara? ¿Por qué soy artista? No me comprendo. ¿Por qué no me aguanté? Las relaciones así. No, pero si ya me preguntas ahora, pues estoy, uh-huh, creo que estoy contenta con las decisiones, bueno, aunque en ese momento sí la sufría. Uh-huh. Sí la sufría. Ahorita que hemos hablado tanto de la canción de Te Busqué, yo me acuerdo cuando, pues lamentablemente, pasa el accidente de tu hermana, de Marisa, y inclusive me acuerdo, no estoy seguro si de repente dices, me voy a retirar un rato de la situación. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué pasó? ¿Cómo te enteraste? Sí, me vinieron muchas ideas a la mente. Una, dije, bueno, pues un ratito para estar con mis sobrinos y mi hijo, crecerlo, me voy a mi pueblo a vivir un tiempo. Pero también me di cuenta que no era mi vida, ni, y ellos tenían un papá, que por cierto es un tipazo que admiro, que respeto mucho, el papá de mis sobrinos, Juan, mi Juan, así le digo, y que posteriormente se casó y ha llevado con mucha dignidad tanto la viudez como luego el encontrar una nueva pareja. Y ya eso de yo que pensé, ay, me voy a mi pueblo, creo que no me correspondía, pero a veces uno se pierde y dices, ay, voy a tomarme ese peso para mí. No era para mí. Tú eras muy cercana a tu... Era mi pedazo de mía. Marisa era mi alma gemela. Mi alma gemela. Mi vida entera. La amo, la amo, la amo. La extraño asqueroso y éramos uña y carne. Ella sabía qué pensaba. Es más, teníamos estos dos dedos chuecos, las dos igualitos. Parecíamos como gemelas en eso. De hecho, mi sobrina, una vez que la estaba peinando, recuerdo que me dijo, porque el espejo, ella no veía mi cara, y mi sobrina la estaba peinando y me dice, tía, tus manos son como mi mamá. Pero cuando me vio me dijo, mamá, tía, tus manos son como mi mamá. Y sí, porque tenemos estos dos dedos chuecos. Igual es de esas almas que vienen para darte una enseñanza cañona, cabrona, para arrastrarte así como un huracán y que se va, ¿no? Y que solamente te dicen alerta porque hoy me tocó a mí, así es que vive intenso, vive, 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 porque también te vas a ir, esa es la verdad. O sea, obviamente uno la llora porque en ese momento dice, ay, tan joven, ¿cómo? ¿Cuántos años tenía Marisa? Ella 26 cuando se fue. Oh, estaba chiquitita. Muy chiquita y con tres hijos chiquititos y todos. Y no. ¿En qué momento supera uno? No. ¿Quién? A ver, te pregunto a ti, la muerte de tu mamá, ¿verdad? Que es, o aprendes sea, a vivir. Aprendes a vivir, aprendes, y es lo que te toca vivir. Pero toda la vida dices, ¿cómo? ¿De verdad van a vivir estos niños? O sea, yo lo veo con mis hijos, con Emilio, mi gordo, mi niño, que digo, Dios mío, ¿en qué momento ese pedacito de mi alma, de verdad? No, perdió a su mamita Mariana. Y luego le toca estar conmigo y luego ya no, y dices, la vida, ¿por qué tiene que ser tan cabrona con algunos? ¿Por qué no encuentras respuesta y te emputas? ¿No? Está cañón. Sí. Yo me acuerdo sosteniendo a mi madre en el sepelio de mi hermana, sin yo poder vivir mi propio duelo, llevando a mi madre a ver el ataúd. Yo, por primera vez, yo no había visto a mi hermana en el ataúd, y yo agarro a mi madre, la sostengo en mi fuerza del alma y de mi cuerpo para llevar a un pedazo de mujer destrozada a ver a su hija. No manches. ¿Cómo? Y sin poder vivir tu duelo, porque dices, primero está ella, mi viejita, ¿no? Porque esto que va a vivir es lo más cabrón. Es mi hermana y es mi vida, pero ella es su hija. Eso está. Salud por eso. Wow, salud.
Porque te digo que eres somos la vida, es la vida. No, ni estoy diciendo nada nuevo. No. ¿Cuánta gente ahorita en la pandemia ha enterrado a sus familiares, claro, a una hija, un hijo, un hermano? ¿Cuántos? Claro. Estamos en la ruleta de la vida. A veces estás arriba, a veces estás abajo. En el decía mi madre chiquita, estás en el tocadero porque a veces te toca, ¿no? Claro. Y así es. Y nada, pues a darle. Claro. Por eso te digo que es una persona que ha siempre como salido adelante de momentos difíciles y por eso tenía tantas ganas de platicar contigo, porque tienes una carrera muy exitosa, pero también como mujer y como ser humano siento que has enfrentado cosas fuertes que has ido sacando adelante. Ahorita sí, que mencionabas de Mariana Levito, cuando sucede todo este asunto de lo de Mariana, y luego tú sales con el Pirru, y yo siento que de repente fue como... Y fíjate que eso lo he ido aprendiendo poco a poco, porque tengo dos personas muy cercanas que han fallecido y que sus parejas después han buscado otra pareja pronto. Y en un principio, mucha gente nos sorprendimos, fue de ¿cómo? Tal. Y hasta que ya empiezas y entiendes la historia y dices, güey, la gente está dolida, la gente necesita a alguien de quien agarrarse, amor, la gente se está volviendo loca, ándale, de dolor, y otra persona está volviendo de dolor, y de repente juntan, y de repente siento que podemos, yo aprendí, a que de repente podemos enjuiciar algo que después dices, claro, ¿por qué? ¿Cómo puedo enjuiciar algo que ni siquiera sé qué chingados claro, pasó? Claro, claro, o sea, claro, y tú lo aprendiste. Lo aprendí con dos personas que fallecieron. Fíjate. Y tuve que aprenderlo con dos personas que fallecieron, pero antes no sabemos. Wow. Tú tenías lo de tu hermana, había fallecido Marisa. Sí, a los 2-3 años muere, pasa esto. Por otro lado pasa lo de Mariana Levy. Uh-huh. Y tú conoces al Pirru. ¿Qué pasó? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo empezó? O sea, los dos se necesitaban. ¿Qué pasó? Pues yo creo que sí. Finalmente, tú no estás con alguien nomás porque sí. Puede ser una necesidad incluso de la que hablábamos hace rato, cuando tú quieres abrazar su pena. O sea, no su pena, porque finalmente cuando yo le hablé para decirle, oye, lo siento mucho, yo los vi en la boda de Chantal Andere con... en una boda me los ¿Ustedes topé. ¿Ustedes ya eran amigos o no? Sí, 8 años antes, yo creo. Okay. Conocidos. Pero en una boda nos vemos y él iba con Mariana embarazados de Paulita, mi niña, mi flaca. Entonces, si Paula tenía 2 años, 2 años antes me los topé en una boda. Como te topas a todos, claro, somos del medio, ta, ta, ta. Entonces... le hablo para decirle, oye, siento mucho lo de Mariana, todo ese rollo. Y, wow, no, sí, pues, terrible, no sé qué. Y nos seguimos hablando por, digamos que, yo creo que un mes. Y ya después me digo, oye, pues, a ver cuándo nos podemos ver, ya que pase todo este rollito que estamos viviendo, no sé qué. Y ya nos vimos y realmente... casi, lo veo a él y a los 2-3 días con los niños y la verdad, no sé si me enamoré más de él que de los niños. Voy a ser honesta. De los niños. Pues la verdad, yo soy muy mamá y cuando veo estos pedazos de mi alma sigo una cosita así y todo. Pues yo digo, ay, cositas, les voy a dar amor. Yo pienso, ay, pues... mi personalidad es de... pues me gusta, obviamente ya... sentí una sensación de pena, no llego, o sea, si te digo, ay, fue atracción fatal no, fue como una ternura impresionante por ver un chavo, un señor con sus pedazos de su alma así hecho pedazo, entonces me mueve todas las fibras. Yo venía de relaciones nefastas, cuando te digo nefastas de falta de todo, de atención, de enfermos, narcisistas, gente que tóxicos, sí, de todo, pero enfermos, toda enfermos, la canasta básica de los cabrones que valen mierda. Exactamente, la canasta básica de los tipejos que ahora los puedes ver. Pase usted a ver a este maravilloso animalito. Su dentadura es mortal. En el circo de los fenómenos. ¿Cuántas están identificando ahorita con un circo de los fenómenos? Entonces ves tanta toxicidad en tu vida que dices, a ver si con la situación en la que está es pues igual menos tóxico. Claro que ahorita ya lo analizo. En ese momento tú solamente ves a un tipo soltero
solo y con una pena grandísima, porque no te voy a negar, este señor estaba en ¿cómo se dice? En una pena. Sí. O sea, se muere la mamá de tus hijos, en duelo, en dolor. Punto, se acabó. Por donde la vean, habrá quien diga, no, que sí, que no, que es un esto. No, yo me topé a una persona en una pena, o por lo menos es mi percepción. Y es mi percepción, la de ustedes es otra. ¿Vale? Claro, no, bueno, y al final ahí está el mundo que lo conocieras tú. Claro, yo sentí eso y luego veo a los niños y digo, no, Dios. Y luego, espérate, el día que me presenta Paula, que es un encanto, pero es de 3 añitos, me dice, oye, ¿te puedo decir mamá? Y yo dije, en la madre. Me acuerdo que le hablé a mi loquero, le dije, oye, hay una niña que es hija del chavo que me gusta, pero, pues, o sea, se fue a la yugular, que si me puede decir mamá. ¿Y tú qué sientes? Ay, pues, bien bonito que me diga mamá, ¿te gustaría? Dije, pues, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? O sea, ve la responsabilidad de que alguien te diga mamá. Es muy difícil. Porque te siguen diciendo claro, hasta la fecha. Y a veces yo siento que como mamá he tenido mis momentos buenos, pero también, como le digo a Emiliano, a Chema, a Jeros, yo sé que les fallo y seguramente Paula tendrá algún día su cartita a Santa Claus que me dirá, mira, mamá, esto y seguramente, pero eso sí, flaca, te amo y eres un pedazo de mi alma, tú, Emilio, María y los que se acumulen así en mi vida son pedazos de mi alma. Claro. Así te los, me encanta amar a mis hijos y pasearlos y vénganse, vamos a Disney, sí, vamos, Inge, su queque. Llévame, ¿no? ¿Ya sé? Considérame uno de tus hijos. si tienes fast pass, considérame. Te voy a decir algo. Ya con 2-3 tequilas que llevamos, la mera verdad, yo he invertido en mis hijos todo y me vale madres. Mis hijos me han costado un huevo, y eso que no tengo huevos. Bueno, tengo los otros dos. ¿Un ovario? ¿Un ovario o varios? Pero ¿sabes qué? No lo digo en plan de, no. Ay, págame. No. O sea, mis hijos me han costado en muchos aspectos. Y el otro día, no sé qué le dije a Emiliano, te lo voy a contar, ajá, porque le dije, me dice, mamá, no quiero que pagues tal cosa. Le dije, no te preocupes, tú lo vas a pagar. ¿Cómo? ¿De qué? O sea, y se pone a pensar que si de sus errores. Ay, hijito, por favor, ¿en serio? O sea, ¿en serio? ¿Cómo que ese? ¿De qué me estás hablando? Yo invierto todo en ustedes, a mí me vale más. Yo lo que quiero es que salgas adelante, seas feliz. Ya sé que cantinflé, pero así es. No. No, es un sentido figurado. O sea, no te lo va a cobrar como que págame lo que estoy invirtiendo en ti, en la universidad, en la escuela, en tus clases. Simplemente págalo siendo un chingón agradecido. Eso es todo. Claro. Entonces, a mí no me importa lo que haya dejado yo en el camino de plata, de lana, de sí, si dinero. Si tuviste, si no tuviste, es como no, tu inversión son tus hijos. Yo, y si puedo, me traigo a mi gordo, que ahorita está, que por cierto le mando un beso a Emilio, que siempre, ese ve todo lo de redes sociales, todo, te amo, pedazo de mi alma, es un amor. Ahorita, yo también pedazo de su alma. Sí, Emilio, es que lo vas a ver, es un tipazo hermoso además, y tan agradecido y tan bueno mi hijo. Bueno, él, Emilio, es el que es hijo de Mariana y mío, de las dos. Entonces, ahorita está en una etapa cañona de su vida en diferente. Uh-huh. Y le está echando muchas ganas. Y hace rato, mira, te lo voy a enseñar nomás porque ya estamos borrachos. Estamos borrachos de amor, borrachos. Exacto. No, no, no estamos tan borrachos. No, no estamos borrachos. Mira, yo ando bien. Yo ando bien porque he hecho todas las tareas y todo. Me siento orgulloso. Oh, si eres muy mamá. Eres una super mamá. Mi alma, luego me da mucho gusto. Le dices, me da mucho gusto. Wow, te amo. Más orgullosa me siento yo. Si yo a ti, madre, te extraño. Oh, ay, salud por eso. Por eso, y mi gordo. Yo los amo a todos y si puedo les doy, y si no les he dado más es porque verdaderamente también ha habido veces, y que te lo voy a aclarar, las veces que yo hasta he puesto un poquito de hasta distancia de Chema, de Jeros, de Emiliano, de todos mis hijos, hasta de Emilio, Pablo, también porque yo necesito retroalimentarme. Claro. Amigo. Yo me he ido a encerrar a buscarme a mí misma y encuentro la misma mierda. No es cierto. No, pero ya. Renovada, claro. No es cierto. No, esa es una broma. Encuentro la misma, pero con una voluntad diferente de parte mía, una visión hacia mí de ser siempre mejor, la mejor versión de mi persona y para mis hijos sobre todo. O sea, para mí obvio, porque yo creo que si yo no estoy bien,
se los voy a transmitir a mis hijos. Yo te voy a decir algo. Yo creo que ese es el mejor momento que podemos tener tú y yo esta plática y esta entrevista, porque estoy viendo exactamente a esa Ana Bárbara en la mejor versión, crecida, trabajada, una gran madreada. Todos estamos madreados, todos tenemos parte de todo. Pero ¿sabes qué está muy lindo? Madreada. Que yo realmente me doy cuenta. Era padre platicar esto contigo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué te enamoraste de los niños? Porque yo me acuerdo que en un principio fue un rollo mediático fuertísimo. Qué hueva, ¿no? Que nadie se merece, en realidad. Una vez nadie se merece. Igual no te acuerdas, pero un día platicamos en una boda y yo te pregunté, ¿cómo estás? O sea, ¿cómo estás? Porque está fuertísimo todo allá afuera. Y me dijiste, estoy hecha pomada. O sea, me lo estoy pasando muy mal. No me acuerdo de quién era, pero me senté contigo y platicamos un rato. Sí, platicamos en Y te voy a decir algo. Y hoy me da tanto gusto saber qué veías tú, cómo sacas adelante a los niños. Y me acuerdo mucho que en un principio le preguntaba a Natalina Fernández y también no sabía ni qué pensar. Y me acuerdo muy bien cómo después ella decía, le agradezco a Ana Bárbara cómo ha cuidado y cómo se encargó de mis nietos. Y la madre que fue. O sea, por eso tenía tantas ganas de platicar contigo, porque tienes tantas cosas tan lindas que has hecho. Voy rápido a un refil, voy rapidísimo y vamos a la última parte. Vamos rápido a una parte. Y ahorita les mando abrazos, besos. Gracias por sus comentarios. Y pónganle, por favor, denle like si es que les gusta. Si no, no. No, sí, like. Pónganle aunque no les guste. Y recomiéndenle para que se chinguen otros. ¡Ja, ja! ¡Regresamos! ¡Óyeme! Oigan, ya viene el último mes del año y les aseguro, entre programas de radio, entre televisión, entre reuniones con la familia, las entrevistas, bueno, en fin, celebraciones con los cuates, lo que voy a querer ahora es ahorrar tiempo. Yo creo que ustedes están igual. Y algo que me demanda mucho, mucho tiempo es comprar el súper. No sé ustedes, pero la verdad, quiero decirles que este fin de año me toca vivirlo relajado, sin preocupaciones. Les tengo una súper solución gracias a mi Walmart Pass. Déjenme les platico cómo está. La membresía está genial. Suscríbanse para obtener envíos y ilimitados en sus compras de súper por $49 al mes. La verdad está increíble. O $499 al año, aún ahorras más. Ustedes eligen. Yo lo pido para el desayuno, para la cena, que para la comida, que para una reunión, las veces que sea, y tengo mi compra donde quiera que vaya. Se la recomiendo para quienes aman ahorrar tiempo y dinero como yo, así es que creo que les va a funcionar mucho. Aprovechen ustedes también. Les dejo el link aquí abajito para que se suscriban y comiencen a disfrutar ya los beneficios de Walmart Pass, los precios bajos de siempre, ahora con envío sin costo para que el presupuesto rinda más en lo que te gusta. Vámonos. Ahí está. Al final termina el asunto de la relación que tenías con el Pirru. Hubo 6,000 cosas alrededor, las revistas, tal, que a mí me parece tremendo tantas cosas tan feas. Se separan. No voy a preguntar si se separan por eso o no, porque no es de mi incumbencia. Lo que pasa dentro de una pareja tiene otro que ver. Claro. Lo que me importa es cómo te sentías tú. Me acuerdo que hubo una época que tú estuviste triste. Me acuerdo que una época que no sé si fue real o no, que tenías un desorden alimenticio. ¿Esto era real o no? Claro, un poquito también. Es parte de, hablamos fuera del aire, de las codependencias. A veces eres codependiente de otra pareja o de una persona o de un hijo o de algo. Yo era codependiente de la comida. Todo lo de mi vida lo sacaba o comiendo o al revés. O no comía por un día completo y eso me causó un trastorno alimenticio que me llevó a tomar cartas en el asunto seriamente. Y así lo hice, como guerrera que soy. Dije, bueno, ¿sabes qué? No estoy bien para mis hijos. Voy a someterme a un tratamiento, sea como sea. Claro que es derivado de una depresión, de una emoción que no está corregida, que no está platicada, que no está sanada. Y eso aunado a la carrera, la cuestión mediática, un divorcio, tantas cosas, pues me hundí como cuando se hundió el Titanic y ya para sacarlo de ahí del fondo. Muy difícil, ha sido una lucha diaria. Las personas que hemos padecido un problema, eso es todos los días estás trabajando en ello, como las personas con codependencia de otras cosas, o alcohol, o de las personas tóxicas. Por eso se dice felices 24 horas, o sea, cada 24 horas estás trabajando. Yo en las noches digo, wow, qué padre, me la pasé hoy, qué maravilla que pude disfrutar el día sin tener algún tipo, les decimos en nuestro gremio, les decimos síntomas, ¿no? Uh-huh. Sin ningún síntoma de sí, de ansiedad. Sí, de grave que no lo pueda controlar. Entonces es cada día. Pues yo la verdad te felicito porque platicamos y todo lo que estamos platicando, yo veo a una mujer, como te dije hace rato, que va creciendo, que va superando, que va enfrentando. Porque si una
tontería decir que la gente no tenemos problemas. Todos tenemos problemas, absolutamente todos. Claro. Y el asunto es, ayer lo platicaba con mi pareja, le decía, el valiente es el que enfrenta las cosas con miedo. O sea, el valiente no es el que no tiene miedo. O sea, el valiente es el que tiene miedo de algo y lo enfrenta. Y lo sabe enfrentar. Eso es valentía. No tener miedo, pues entonces no hay nada de medio. Imagínate, alguien que no tiene miedo, no tiene ni sentimientos y más bien está en un gran problema, para que lo tengan claro. Ay, siento miedo de enfrentar una carrera nueva, la escuela, un niño que te dice, tengo miedo, y tú le dices, no tengas miedo. No, puedes tener miedo, pero hay que manejar ese miedo. Claro, tú tienes una carrera exitosísima y ahora tienes un nuevo sencillo que es Amor y Veneno y tienes este nuevo sencillo que se llama Mala Racha. ¿Qué dijimos? Mala Racha es esa nueva canción que les presentamos y que también hablando justamente todo esto que encierra la vida, los problemas, los bemoles de la vida, los perros, justamente está simplificado en esta canción que se llama Mala Racha. ¿Cuál es tu canción favorita de ti, de ti misma, del mundo mundial? Del mundo mundial, bueno, yo escribí mi canción de, te dije, ¿no? Mi canción de despedida. Yo hice mi canción para cuando cuelgue los tenis, como dice en el mundo acá de la... Sí, hice mi canción en el mundo real. ¿Para colgar tus botas? No, hombre, pero cuando por favor, cuelgue mis botas en muchos años, ¿ya espero. ¿La conocemos o apenas va a salir? No, apenas va a salir y es una de mis favoritas junto con Mala Racha. Mala Racha me empoderó así el espíritu, porque Mala Racha viene como de esa cosa... ¿Cómo va Mala Racha? Lo sé, porque mi madre... Échenme la guitarra. Sí. Por favor. A ver, pásame la guitarra. Pásame la guitarra y le voy a cantar un cachito. Aunque no esté todavía... Mala Racha. ¿Afinada? Afinada. No, ahorita la afinamos. Ahorita la afinamos. A ver si la puedo tocar. No crees que soy la mejor tocando la guitarra, pero por lo menos la lucha le hago. Ahí va. Wow, qué bonita guitarra. Se te ve trajiste que... todas eso se ve tus, caro, ¿eh? Te trajiste eso todas tus... Gracias, eso. Eso se ve caro, ¿eh? Mira, eres músico, ¿verdad? Lo sé. Me decía que en el amor debía buscarme alguien con otro corazón, que no me haga llorar. Gracias. Oye, qué padre verte con la guitarra. Qué linda. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué lindo cantas. Qué padre. O sea, ¿cómo se nota cuando a alguien verdaderamente le gusta lo que hace y que ha dirigido su vida con todo esto? Oye, pero yo te quiero hacer una pregunta que yo creo que le he traído desde el primer momento. En el cogote. En el cogote. Lo de Rayleigh. Es una persona que, ¿qué te puedo decir? Le agradezco con toda el alma, un pedazo de mi alma. Ayer justo veía a Jeros, que está altísimo, bellísimo y con un alma muy buena, y que realmente te vuelvo a reiterar que Ángel, mi pareja, ha sido un ángel en mi vida y que me ayuda a sacar estos chavos adelante, que no es nada fácil. ¿Cuánto llevas como con más Ángel? Soltera, 7 años. ¡Wow! 7 años acabo de cumplir. Mi más relación larga. Más larga, porque es un tipo muy consciente, muy humano, muy papá, muy aunque tú sabes que padre no muchas veces es el que engendra, sino el que cría. En este caso yo te puedo hacer el título de padre con todas las de la ley en mayúsculas, se lo doy a Ángel. A pesar de que estos personajes ahí han estado y les agradezco la vida y han sido buenos, Rey en especial ha sido muy entregado a su hijo a la manera que él puede. Está más que agradecido con Ángel por tanto amor y qué cantidad de paciencia. Talento, ¿no? O sea, imagínense Rayleigh y Ana Bárbara, o sea, porque al final Jerónimo...
Ajá. Es el resultado de los dos. O sea, es lo padre de tener un hijo con alguien. Por eso digo, siempre digo, tengan mucho cuidado cómo hablan del exesposo, de la exesposa, del expapá o la exmamá, porque al final tu hijo es la mitad de ellos. Ándale, y es alguien que tú elegiste en algún momento de la vida. Claro, claro, pues ya me ves echando madres de nadie. No, de nadie. No. Pero fíjate qué lindo, o sea, un niño con el talento, con que el corazón. Sí hay para echar, pero no. Sí, sí. Tú sabes, todas las mamás esas de ahí saben, hasta que aunque estén con los papás esos, saben las mamás esas que está cabronzásese la vida. Sí, sí, pero realmente yo estoy de acuerdo contigo. Alguien que te da lo mejor que tiene, no tienes más que agradecerle que te dio algo bueno. Claro. ¿Verdad? Si el resultado de la vida. Te das tu tequila porque ya dura. Sí. Si el resultado de la vida es el que tenemos hoy, tú con tu vida y con la mía, ¿te arrepientes de algo? No, hombre, está bien jugar esos balones, esas cartas. Claro. Las cartas marcadas, ¿no? Hombre, está padre. Te voy a decir una cosa, me da muchísimo gusto verte tan contenta. Gracias. Te iba a preguntar, ¿ese anillo es de este de anillo, tuyo, sí, o te lo dio Ángel? Me lo dio Ángel, sí. Este es, o sea, es mío, pero me lo dio Ángel, sí. Qué bueno, me da gusto verte contenta. Gracias, amigo. Hemos platicado en después muchos momentos. Después de que me viste arrastrando la pinche cobija, pues ahora me ves un poquito levantadita, ¿se vale? Bueno, pero se vale, después de todo lo que hemos trabajado y le hemos echado ganas. Tenemos prácticamente la misma edad. Sí, prácticamente. Hemos platicado mucho. ¿Eres del 71? Sí. Ay, chocala. Soy todavía. Un saludo otra vez por eso. Salud. 71. Oye, ya estamos brindando por lo que se nos ocurre, ya, ¿no? Ya lo que sea, vale madres. Salud por lo que sea. Te quiero, por irnos. Te quiero decir algo que verdaderamente me es a mí muy importante. Yo creo, fíjate que ahorita dijiste, ¿no? Mis hijos son fantásticos, tienen sus cosas. Yo he tenido mis grandes momentos y momentos difíciles. Claro. Te agradezco mucho siempre y siempre se lo digo a todos mis invitados, la confianza de contarme todo. Siento yo esa una mujer feliz, a una mujer contenta. Gracias. A una mujer que a pesar ha trabajado de la pandemia, mucho. ¿Verdad? Pues claro, pero a una mujer que ha trabajado mucho. Y te voy a decir algo. Yo llegué a un momento, no sé si te pasó, y a mucha gente que lo está viendo, que de repente me sentía yo mal cuando me equivocaba. Y de repente me equivocaba en algo muy serio, como puede ser una vida, un matrimonio completo, y equivocarte o hacer algo mal o saber que no hiciste algo para que no sucedieran las cosas mal. Y de repente me sentía mal diciendo como, ¿por qué me equivoqué? Y de repente, con los años, he ido aprendiendo algo que yo creo que tú sabes muy bien y por eso lo comento, que es, somos seres humanos. Claro. Y somos seres humanos y todos nos equivocamos. Claro. O sea, no hay manera de la perfección además sería de hueva. Un ser humano va evolucionando. Exacto. Y que un ser humano se va dando cuenta también, la mayoría, que estás hecho de muchas cosas, que no eres solamente ni la perfección, ni eres solamente los errores, que no eres solamente la buena decisión, ni la decisión en la que te equivocaste. Eres todo. El y ese conjunto. Eres tú. Ese eres tú. Y te quiero hoy dar algo que para mí es importante. Por la gran madre que has sido. Por la gran madre que has sido. Por la madre que has sido, no solamente con tus hijos, con los hijos que has, pues ahora sí que vivido y sacado adelante en tu vientre, e inclusive amamantado, porque me vas a contar. Sino que también te lo quiero dar por los hijos que no han sido necesariamente tuyos, pero gracias, que los has hecho tuyos. Ay, mis pedazos de mierda. Porque por algo hoy te dicen mamá, por algo la vida da muchas vueltas. Y por algo, inclusive, tus propios hijos se dan a dar cuenta de lo que hiciste. Pero lo que digo, tiene que pasar el tiempo. Ay, muchas gracias. Y también te quiero dar algo. A ver. Por todas las veces que te has equivocado. Ay, cabrón, de por todos 18, los gritos, 20 de esas. Por todos los gritos, por los enojos, por las cosas que he hecho. Hoy fui mala mamá, hoy fui mala pareja, hoy me equivoqué, porque somos también nuestros errores. Ay, qué bonito, gracias. Y te quiero dar algo. ¿Qué pasó? Ya trajiste la florería, por qué bonito. Por todas las historias de esfuerzo. Gracias. Por estar tan chica y decir, quiero cantar. Y por saber que voy a llorar. Que si de repente tu papá apoyaba mucho a Viviana y tú decías, yo también quiero que me apoyen a mí para cantar. Levantaba la mano, papá, yo canto. Qué lindo. Y saber que de repente es como yo no estoy siendo quizá volteada a ver de algo que yo sí me quiero dedicar toda la vida, claro. Que hoy lo estamos viendo. Y te quiero dar algo también. Estás muy chistoso. Te quiero dar algo blanco. Por las relaciones que han funcionado.
Ay, y no. Te quiero dar algo por las que no han funcionado. Ay, no, son un chingo. Dame como 18 de estas 40. De estas. Dar algo por lo fantástico que hablas, lindo, cuando dices cosas tan bonitas. Y te quiero dar algo por todas las veces que dices groserías. Ay, no, perdón. Y dices, y mientas madres. Y te quiero dar algo por la amiga y por la gran amiga que has podido ser. Y lo que te quiero decir es que al final eres esa mujer que quería que la voltearan a ver, esa mujer que le dolió la lejanía de su papá, esa mujer que le gusta ser una gran madre, esa mujer que ha dado por todos, esa mamá que ha dado siempre por sus hijos todo lo que tiene, porque todo eso eres tú. Ay, y era lo que quería que vieras aquí. Wow, que estoy bien colorida, ¿verdad? Sí, pero colorida porque así estamos todos. Lo bueno es que todos no está tenemos... tan desfloreado, ¿eh? Gracias. No, estás muy floreada. Muy floreada. Y al final a veces creemos que solamente queremos ser lo bueno. Es cierto. Pero en realidad todos somos un conjunto. Y eso es lo que somos. Y estas flores o este pequeño ramo representa todo lo que eres. Ay, gracias, y todo lo que somos todos. Lo recibo con mucho cariño. Gracias por venir desde México a darnos esto. Yo también te voy a dar algo a ti. Esto, mira. Tengo mi línea. Ahí donde me ves, también soy emprendedora. Y para todas las mamás, mujeres, mamás solteras que no han tenido hijos, pero quieren ser emprendedoras, sacamos aquí en el equipo, que le agradezco, por cierto, a mi equipo, con Rosela Zavala, que ya sé que ahorita no la quieres tanto porque me tiene que llevar. Pero, ¡ay, Rosela! Pero esto es para ti con mucho amor, es de mi línea. Ahí lo recibes al ratito, sí, te va a encantar. ¿Soul? Ajá, Soul es la línea de maquillajes y también ahora sacamos un producto maravilloso para la piel, que me preguntan cuál es mi secreto, pues desde hace años uso, esta es la piedra con la que se coloca el suero, es un serum, lo estamos haciendo desde hace más de 2 años trabajando en esto, ya como 2 años, que casi 3, ¿verdad? Uh-huh. Empezó este sueño y para nosotros el equipo es increíble poder darle a los seguidores, a los fans, un poquito de... pues de amor a través de nuestros productos, además de las canciones, ¿verdad? Que contamos. Está precioso. Felicidades por tus nuevos sencillos, felicidades por tu carrera, pero sobre todo felicidades por ser esto. Gracias. Por entender que todos somos todos. Y la gente que nos está viendo, cómprense unas flores, seas hombre o seas mujer, cómprense unas flores de diferentes colores y piensen qué es cada uno de ustedes, qué diferentes cosas es cada uno, para que se den cuenta que somos un conjunto. No podemos ser ni perfectos ni siempre terribles. Somos personas. Así es. Y yo, ¿saben qué hago? Voy al súper y me compro yo misma me regalo mi orquídea. ¡Ay, cosita! Porque, ¿sabes qué? Yo digo, quiero sentir así como llegar a la casa y ver mi florecita y recordarme exactamente lo fresco, que eso que te da la naturaleza, esa espontaneidad que te dan las flores, o sea, verla en ti cada día. Me encanta regalarme una flor a mí y no me importa que no tiene que mi hijo llegar y regalármelo a mi pareja, que sí me dan, mis hijos me dan flores, ahorita me las diste tú, pero como dices tú, si tú te tienes ganas de regalar algo, regálate una florecita o algo, regálate una caminata en el parque, en los árboles, en la naturaleza, es muy bueno y muy positivo. Trátate tú a ti mismo como tratarías a alguien a quien quieres enamorar. ¡Ea! Porque la persona bonito. Más importante eres tú. Así y es. A veces se te olvida y solamente estás viendo para adelante. Así es. Gracias, Ana. Gracias, muchas gracias. Amor, te adoro. Gracias para mis flores. Sí. Te agradezco. Te quiero. Gracias por este momento. Gracias, pedazos de mi alma. Me encanta estar con ustedes. Y espero que nos pongan cosas muy bonitas. Sí. Oigan, nos vamos a leer a todos. Pongan comentarios. Por favor, suscríbanse. Salud. Suscríbanse. Es gratis. Siempre lo va a hacer. Y gracias a toda la gente que ve. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Chao. Ay, sabe puro tequila este. Unefón Ilimitado presentó.